compartan y todo lo... Ya lo veo. ¡Se sigue, profe! Puesto de tres. Vamos a la final. Lo espero para... Vamos a hablar unos segundos con el presidente de Águila. Bueno, qué momento, ¿no? Sí, sí, muy lindo por el marco ahorita en el Coliseo Juan Pito Blanco. Y estamos muy contentos por jugar una nuevamente una final. Y Águila lo va a encarar con toda su figura. Y esperemos que sea un buen espectáculo y la gente se vaya muy contenta. Buena cantidad de público, me sorprende. Sí, la verdad que el fútbol sala está levantando y ya lo va a ver, el espectáculo va a ser muy bonito. Todavía la gente le da tiempo de seguir llegando. Y un saludo a todos los que siguen a tu programa, a la transmisión en todas las redes sociales. Un cordial saludo a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, nos ve en Suecia y son hinchas de Club Águila. Presidente, éxito para esta noche. Muchas gracias, querido. Suerte. Muy bien, estamos a full. Directamente desde el John Pictor para vivir con ustedes esto, que es el fútbol sala. Veo que hay árbitros de fútbol 11 y vamos a ver. Árbitro de futsal. Playa. Fútbol femenino. Y de playa. Y fútbol playa también, ¿eh? Está bien. Todos en esta noche compartiendo la gran final. La gran final que usted la va a vivir por Sin Barrera. Y se vienen los dos equipos, los planteles de Águila y la Crema. Águila con Leye, Aguilera, Roca, Méndez, Pessoa, Paz, Quirós, Zambrana, Peña, Roja, Pérez, Salvatierra, Salazar, Saucedo. Toledo, Castelo, Flores y Villarruel. Técnico Josué Méndez, presidente Oscar Ever Méndez, delegado Rodrigo Pañagua. Thank you.
Muy bien, las estrofas del himno nacional. Estamos viendo los dos planteles. Y ahora, las estrofas del himno cruceño que vamos a compartir juntos, ustedes y nosotros, por Sin Barrera. Bueno, no fue el himno cruceño, sino que fue un minuto de silencio, no sabemos por qué motivo, pero ahí está. Por el profe Tomeslao. Bueno, te cuento que la crema tiene a Sandoval, Anaya, García, Herbas, Montero, Chávez. Antesana, Paredes, Omacata, Algarañas, Pereira, Verdeja y Villarruel. Los capitanes, Montero por el lado de la crema y el número 16, Alejandro Iberpaz por Águilas. Lo veo. Aleigue. Darwin Roca. Pessoa. Y el número 4, Anderson Salvatierra, por Águilas. En el arco Antesana, lo veo a Paredes, Chávez, el número 9, Omacata, y comenzó, ahí la tiene Omacata tocando rápidamente para el número 11, Montero, la tiene Montero está haciendo correr para el 16, Paredes, la 3, Paredes, necesita ganar la crema. Y la tranquilidad de Águila, que ganó el primer chico por 2-0. Sacó el arquero, largo ley, la cabeza de Montero. La pelota está afuera, ahí saque de costado, se hace con el pie aquí. La tiene Darwin, la lleva Roca, la tiene Roquita. Tocó para el capitán Paz. Paz rápido para el número 19. Pessoa. La tiene Pessoa. La lleva. La pide Paz. Para él fue. Toca para Roca. Para Pessoa. Está moviendo Paz. La tocó para Leigue. La domina Leigue. Intenta un lujo. La pelota está afuera. Ahí, saque de costado para los amarillos de la crema. Lo hace el número 8, Chávez. Le queda a Montero. El partido es tremendo, ¿eh? Terrible. Las garras de ambos equipos. ¿Cómo van al frente los dos? Los dos buscando ser partícipe de la Copa y ser ganador. Se fue Ley, ¿eh? Está Ley fuera y ahí en la mitad de la cancha. La tiene Ley. La va a perder, gana Ley. Sale jugando para Paz. Montero que corta. La pelota fuera. Aparentemente el equipo de Águila arriesga más. Leigue, Sherry Leigue.
hay una mano, dice que no el árbitro. Está jugando el número 4. Salva tierra y la pelotita está afuera. Lo va a hacer Montero. Montero tocó para Antesana. Para Montero. Lleva Montero. Domina Montero. El partido es muy atractivo. El partido es vibrante. El que gana, sí señores, salva tierra. Pone con todo. Y el balón está afuera. Roca. Para el número 5, Darwin. Salva tierra. El ahogo permanente de los jugadores de la crema. No lo dejan salir limpio a Águila. Te digo que estamos en 17:47. El reloj acá va para atrás. Salva tierra. Tiro el centro. Rechaza Chávez con golpe de cabeza. Señores, el balón está afuera. Se hace efectivo. La domina Paz. La tiene Paz. Pasó Darwin. Sigue Paz. Montero. Jugaba para el número 16. Paredes. La perdieron. Se viene Salva Tierra. Hace una calecita. Y tapa muy bien Antesana. Empezaron a llegar. Darwin. Leye. La lleva Leye. Darwin. Leye. La tiene Leye. Nuevamente para Darwin. Leye. Intentaba jugar. Largo. El balón está afuera. 16:50. Pelota largo. Va a las manos de Leye. Que se acomoda. El cabezazo. De Salvatierra en las manos de Antesana. Ya están golpeando las puertas los dos equipos. 0-0 por ahora. Águilas y la crema. Final de futsal en Santa Cruz, señores. Ya está llevando el número 9, Omacata. La tiene Omacata. La quiere pisar. Corta Paz. Envía el balón afuera. Pelotita afuera. Ahí saque de costado. Se viene con todo la crema. No puede dominar. El balón está fuera del límite del campo de juego. Darwin. Paz. La tiene Paz. Darwin Roca. Salvatierra. La tiene Salvatierra. Pessoa. Paz. Lleva Paz. Busca el perfil, le pegó. Rebotó en Chávez. Y el balón se fue afuera. Hay tiro de esquina para el equipo celeste y negro. El negro y celeste. Águila. Salva tierra. Antesana que pone la pierna izquierda. El balón está afuera, señores. El partido, te digo que me encanta. El saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Montero, 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 Montero. Pasó cerquita. Casi la apertura, señores. Casi la apertura del marcador. Se viene ahora Montero. Se equivoca. Y el balón está afuera. Movidísimo el encuentro. Movidito, como dice Sebastián en su canción. Darwin. La tiene Roca. Paz. Domina Paz. Llega al fondo, tira el centro. Antesana. Señores, Leigh había ido a buscar
El arquero había ido a buscar y cometía falta. Estamos bien de audio, me dicen del estudio. Estamos bien de audio, estamos bien. Está 0-0. El reloj va para atrás. 14:40. Chocaron Montero y Paz. Quedó caído el jugador de Águila. El árbitro. Enérgico. La salida rápida para el número 11, Montero. Antesana. El que intentaba era el número 9. Se viene la contra. Te cuento que el partido es muy movido. El partido es terrible. Se le pasaron los 4 segundos a Antesana, dice el árbitro. No, juegue, 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 juegue. Paredes, Paredes. Roca pone la pierna, señores. Y esto sigue 0-0. Montero. Balona. ¿Qué dice? Falta. Tiro libre. Falta de Paz. Le va a entrar Montero. Donald Montero. Le va a entrar Montero. Solamente Donald, Paz, perdón, en la barrera. Montero le pegó. La pelota se va arriba. Ahí, saque de arco. Saque de portería para Leigue. Ya lo hizo efectivo. Hay un cabezazo. Está rechazando Montero. Domina Roca. Roca para Salvatierra. Se perfila. Le pegó. La pelota pasó cerquita. Y te cuento. Te lo digo con confianza. El partido me gusta. Varias palomas que quieren ser parte del encuentro. Paz. Cayó ante una falta de Asiel Paredes Gutiérrez. Señores, más atrás le dice Roca. Más atrás, Roca. Eso le dice el árbitro. Sale jugando. Buscaban a Paz. No lo consigue Pessoa. Roca. Saca el arquero. Pegó en Salvatierra. El balón está afuera. 13 minutos para que finalice la primera parte. 2 segundos aquí es una eternidad. Usted lo está viviendo por Sin Barrera. Atención, la tiene el 16, Paredes. La perdió, le pegó. De lejos. Paz. Sacó el arquero. Montero. Salvatierra le virla la pelota al número 9, Omacata. Y está afuera. Omacata. Montero. Omacata. La lleva Omacata. El cabezazo de ella la perdió. Señores. Muy bien el cierre de Salvatierra. Le queda Chávez el remate. Da en la humanidad de Salvatierra. El balón está afuera. El partido es vibrante. El encuentro es vibrante. 0-0 por ahora. Por ahora. Te recuerdo que es el partido de vuelta. El segundo, en la segunda final. La primera la ganó Águila 2-0. Montero. Omacata. Chávez. Omacata.
La pierna firme de Salvatierra. No era Salvatierra, era Pessoa. Afuera. Se viene Paredes. El balón está afuera. Para los amarillos. Antesana. Paredes. Se cruza muy bien. Inteligente Salvatierra. La pelota está afuera. Omacata. Montero. Se equivoca en el pase. Chávez no podía. Más. No lo dejan jugar. La presión es terrible de los dos equipos. De los dos equipos. Montero, el balón está afuera. Paz. El saque de costado. Leigue. La tiene Leigue. Darwin. Domina Darwin. Roca. Para Paz. ¡Le pegó! Vio el ángulo libre. Señores, la pelota pasó cerquita. Cerquita. Se salvó. Se salvó la crema. Se salvó la crema. Paz. Recibe de una mala entrega ante Sara. Toca para quién. Para Salvatierra. Va a llegar al fondo de Pessoa. La pelota se le va por línea de fondo. Le quedó corta la cancha. Ahí saque de arco. Pessoa. Pessoa para Chávez. Chávez para Okamata. Okamata intenta la individual. Leigue. Deja que el balón salga por el costado y lo va a hacer Pessoa. Casaca 19. Donny Pessoa. Es el fijo ala del equipo de Águila. Paz. Domina Paz. La lleva por la punta izquierda. No pasó nada, dice el árbitro. La salida. Montero. Se cayó solo. Paredes. Cayó solo a Ciel. Ahí, saque de banda. Paredes. Okamata. Antesana. Chávez. Domina Chávez. Okamata. No se animó a patear. Atrás para Chávez. Okamata. Atención, se va Okamata por la punta izquierda. Le pegó mal. Y la salida es rápida. No hay. No hay freno. El partido es ida y vuelta. Van como si estuvieran en patinetas. 0 a 0. 10 para el final. Estamos en la mitad de la primera parte. Está dominando Salvatierra. Roca, Salvatierra. La lleva Salvatierra. Roca para Pessoa. El arquero la tiene Leigue. Se viene un cambio. Se fue Paredes, entró García. Paz, le pegó abajo. Antesana. De una manera poco ortodoxa, Antesana detiene el balón. La salida rápida. Sí, 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 sí. Okamata. La tiene Okamata. Omacata. 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 Está entrando. Le quedó ahora. A Montero. Chávez, Montero. Omacata. La lleva Omacata. Montero. Para Omacata. Leigue sale del área. Ahora mete el balón a la misma y controla. Roca. Pelota afuera. Saca el arquero.
el cabezazo de Chávez, desviado, 8:51 para el final de la primera. Se viene un cambio, se va Salvatierra. En Águila. Ingresó Zambrana. Muy bien. Zambrana por Salvatierra. Montero. Falta. Falta de Zambrana. Entró Paredes. Se fue Chávez. Lo están tranquilizando, ¿eh? A Zambrana, que entró aceleradísimo. ¡Gana Zambrana! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Y no fuera por el casi! Estamos gritando el primero. Y no es nada. 0-0. 8:21. La está llevando el número 5, García. Omacata, pelota afuera. Paz. Mostrame el reloj, por favor. El balón está afuera. Mostrame el reloj. El reloj. Tenemos. Ahí está. 8 minutos, faltan con 2 segundos para la finalización de la primera etapa. Listo, ya está. Paz. Domina Paz. El ritmo es impresionante. Pessoa. Va Darwin. Darwin, la pelota por el arquero. Y el rebote a José Leandro Zambrana. Le quedó mal para definir. En estos segundos finales está mejor Águila. Llega con mayor peligrosidad. Atención, García. Roja para Leyde. Roja para Leyes, señores. Expulsado el arquero. Expulsado el arquero Leyes. ¿Y ahora qué me decís? Falta fuerte de Leigue, que ya había cometido una falta que el árbitro lo había advertido. Había advertido. Y ya se recupera el número 8, Chávez. El reloj quedó parado en los 7:32. Sale Paz. Va al arco. Aguilera. Snyder Aguilera. Con uno menos por ahora, Águila. Con 4. Le va a pegar Chávez. Con el silbato, Chávez. Tocó atrás para Montero. Está moviendo la pelota. Mueve el balón. El equipo de Crema. Omacata. Montero. Chávez.
La tiene Chávez. Todavía no la tocó Aguilera. No puede salir con pelota dominada Pessoa. Está jugando con uno menos y se defiende. García. Paredes. Paredes. La tocaba para su compañero. Se le va por debajo del pie. Y respira. Respira Águila. Respira Águilas. Lateral. Todo muy lento. Roca. Atención, Pessoa. Jugada preparada. La pelotita se fue arriba. 6.52. 6.51. 50.49. Se viene Montero. Montero. Toca para su compañero. Le quedó a Pared. Va a desenfundar. Le pegó Aguilera. Aguilera lo probaron y tapó muy bien abajo, Montero, la lleva Montero. Atención y la roba a Darwin. La lleva Pessoa, Pessoa le pega abajo. El balón está afuera. Mucha diferencia un jugador, Un jugador es mucha diferencia. Aguilera le pegó. El balón está afuera, 6-21. 0-0. Usted lo vive por Sin Barrera, como no puede ser de otra manera. Omacata. La tiene Omacata. Paredes. La lleva Paredes. Pasó cerquita. Se va Pessoa. Entró Paz. Está sintiendo el cansancio la gente de Águila. Claro, un jugador menos. Se siente. Atención, viene. Le quedó. Montero, 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 Montero. Le pegó arriba. El balón se fue por línea de fondo. Y pide minuto la gente de Águila y claro, para parar el empellón que le está dando al partido la gente de la crema, que nadie se siente en su lugar. Terrible esto, qué emotivo, no hay descanso. Me parece que vamos a necesitar una garganta ortopédica si seguimos así. Con la cámara viajera de Silvia López. Y el cafetero que no aparece. Por primera vez Sin Barrera desde el Píctor. Y te cuento que es bárbaro, Muy bien. Atención. Chávez. Ahora sí, Ahora ya está completo el equipo de Águila. Entró Quirós. Paredes. Chávez. Quirós que va a la marca. Aprieta Quirós. Omacata, la pelotita está afuera. Montero. Montero. Antesana. Chávez. No llega en el remate de García. La pelota está afuera. Se fue Zambrana. Entró Salvatierra. Quirós, Salvatierra.
La tiene Salva Tierra. Descarga en Darwin Roca. La tiene Roca. Salva Tierra. La pisa Salva Tierra. Roca. La lleva Darwin. Tocando para Paz. La pone muy larga. Muy larga. Y se va por línea de fondo. La pelotita está afuera. 4:40 para el final de la primera etapa. 0-0. El partido tiene una intensidad terrible. Terrible la intensidad que tiene. Y usted lo está viviendo por Sin Barrera. ¿Qué dice? Léemelo. Animate. ¿Qué decían? De la crema. ¿Qué dicen? No alcanzo a ver. Bueno. Los saluditos de la gente que nos sigue. Paredes. La lleva Paredes. Llegó tampoco el arquero. Muy bien, Aguilera. Te cuento que nos dicen. Debería salir jugando el arquero de crema. Ayudar. Bueno, está bien. Vino al centro el Chávez. La agarró de voleo, señores. Y casi, casi. Sigue apretando la crema que necesita ganar. El balón afuera, enviado por Salvatierra. Los amarillos están tratando de llegar. Chávez, hay falta, el árbitro no vio nada. No vio el árbitro, estaba al lado, che. Clarísima la falta, clarísima la falta, el árbitro no cobró nada. Y eso que hay tres árbitros, ¿eh? ¿Cómo sería si hubiera uno solo? Y no se equivoca. La pelota está afuera. Omacata la picó para Chávez. No va a llegar y no llegó. 3:39 para el final. Se va Quirós. Adentro nuevamente el 19. Pessoa. Falta sobre Paz. Falta sobre Paz. Tiro libre para Águilas. Pessoa. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa? Donde te besé, así dice el chamamé de Tránsito Cocomarola. Y cada vez que hay un Pessoa, lo decimos. Se equivocó Pessoa, atención. Omacata, se viene Omacata por la punta izquierda, ya lo cubrieron. Ya está bien armado atrás el equipo de Águila. García, Montero, Chávez, Omacata. Quería jugar con Paredes. Faltan 3:10. Minuto. Minuto que pidió ahora. Pueden pedir un minuto cada equipo por tiempo. En el primer tiempo y en el segundo, ¿no? Nuestro saludo a la gente que nos sigue. Buena, buena cantidad, ¿eh? Buena cantidad. ¿Quién? René Rivera. Bueno, René, saludo a René, que hoy estuvo en un partido donde hubo de todo. Hubo un cabezazo y no justamente a la pelota, sino a la cabeza del árbitro. Carlos Hurtado también nos está viendo, ¿no? Hay muchos árbitros. La oficina de Soma.
María José también nos está siguiendo. A full estamos, ¿eh? Gracias por confiar en nosotros. Antesana. Atención, se queda sin arquero, va a perder. Le sigue estaba Montero. Le sigue estaba Montero, que si no gritábamos el primero. Señores, los equipos están jugando a full. Una intensidad que yo no me acuerdo haber visto en el fútbol. Intensidad total. Omacata. Chávez. Pessoa. La pelota está afuera. Se vienen cambios en el equipo de la crema. Nuevamente García va a entrar. Vamos a ver quién se va. Paz. El técnico está totalmente enojado con sus jugadores, el técnico de la crema. Está enfadado. Enfadado. Pessoa. Montero. Darwin. Darwin Roca. La sacó con mucha calidad para Salvatierra. Busca el perfil Salvatierra. Tocó para su compañero que le pegó. Pessoa, la pelotita se fue. Saque de arco García por el jugador Chávez en la crema. No puede dominar Paredes. Balón afuera. 2 minutos. Para el final. Pessoa. Antesana. Montero. Paredes. Rebota en Paz. Ahí lateral. Montero. Omacata. Señores. La pelota en poder del arquero Aguilera. No puede dominar Paz. Balón afuera. Balón afuera. 1:30 para el final. Omacata, que jugó todo el tiempo, Falta de Salvatierra sobre García. Tiro libre. Le va a entrar Omacata. Fabio Andrés Omacata. En la barrera, Pessoa. Omacata. Montero. Firme Roca. El balón está afuera. Ingresa con la 10 Anaya. La tiene Anaya. Intentó un lujo. Anaya. Sigue Anaya. No se la pueden quitar. Toca para García. La pelota lamió el poste izquierdo de Aguilera. Y casi. El primer tanto, la apertura. No se dio. Último minuto de juego, señores. 1:01. Si no fuera reloj parado, sería nada. Pero acá 1 minuto es muchísimo tiempo. Antesana. Montero. Anaya. Montero. Anaya. La tiene Anaya. ¡Atención! No la pudo dominar el jugador García. Y Montero la tira afuera.
Roca Paz, el capitán. Hubo una falta de García Anaya, el que cometía falta. Paz. Gana Paz. Pelea con Anaya. Sigue Paz. La llevó entre tres. ¿Qué pide Paz? ¿Qué pide Paz? La falta de Montero. Señores, el partido muy vibrante. Muy vibrante, muy emotivo. Muy buena cantidad de público, muy buena cantidad de público presente y también mucha gente lo está viviendo por Sin Barrera. Saludo a la gente de La Guardia que nos está mirando. Nos están siguiendo desde Perú, desde todo Bolivia y parte de Europa. Pessoa, dos en la barrera, zona silbante, llega Pessoa, le pegó. ¡Llegó, llegó, 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 Loni! ¡Gol! ¡Loni Pessoa! Cuando faltaban 23 para el final, 23 segundos. Anaya pasó la pelota cerquita y ahora esto se pone como para alquilar balcones. Salva tierra y falta. Y va Pessoa de nuevo, dice Pessoa, déjamelo, 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 dice el zurdo. 15 segundos para el final. Acomoda Pessoa, seguramente va a sacar el sablazo, como hace segundos nada más, y abrió el marcador. Pessoa, hay tres en la barrera. Habrá rube de barrera, habrá jugada preparada. La está pidiendo Salvatierra. Le va a entrar Pessoa. También está Darwin. Puede venir jugada preparada. O el remate. Sonó, llegó Pessoa. Se movió Montero en arrugue de barrera. Pegó en él, la pelota se fue fuera. 10 segundos finales. Atención, intenta una heroica. La gente de la crema se viene con todo. Hay tiro de esquina, 2 segundos, 2 segundos para el final. Emotivo, terrible todo esto, vino el centro. No llegaba Omacata y ahora sí, final, final del primer tiempo. Con gol de Pessoa, está ganando Águila 1-0. No se vayan, no se vayan, porque nosotros no nos vamos. Estamos con ustedes y nos quedamos con imágenes del John Víctor.
mientras Silvia firma autógrafos, yo estoy acá trabajando. Va a comenzar el segundo periodo, los segundos 20. Está ganando con aquel gol de Pessoa. Golazo, ¿eh? Un sablazo tremendo. 1-0. Va a comenzar, comenzó. La segunda parte la tiene Pessoa. Pessoa juega para Darwin Roca, para Pessoa. La lleva Pessoa. En la porfía. Salvatierra, Pessoa. Gana. El de Águila. Darwin Roca. Salvatierra. Lleva Salvatierra. Está dominando. Le quedó a Paredes. Se abrió. No puede sacar el remate. El balón está afuera. Paredes. ¿Cómo anda de bien la empresa de Silvia que tiene sucursales? Montero. No llega Chávez, la pelota afuera. ¿Cómo anda de bien la empresa de Silvia que tiene sucursales, eh? Señores, la pelota está afuera. Saque de arco. Montero. Domina Montero. Tocó para Omacata. Domina Omacata. Montero. Omacata. De primera para Chávez, Omacata. Trababa el número 8 del equipo de Águila. Señor, no, era Darwin. Era Darwin. Pessoa. Se le fue. Pelotita afuera. La salida para Montero. Pierna salvadora. De Pessoa. Montero. ¡Chávez! Lo dejaron solo, lo descuidaron. Pelota larga. Entró Chávez y de volea. Nada pudo hacer Aguilar. Ahora, cuando quedan 18 con 37, el score está 1-1. Se viene con todo, con mucha ansia, la crema. Paz quiere poner freno. El equipo de Águila, el celeste y negro, el negro y celeste. A bastones. Roca. ¡Uy! Remate violento de Pessoa, tapó el arquero. No pasó nada, dice el árbitro. Sigue, sigue, sigue. Aguilera. Aguilera tocó para Darwin. Le rebotó el balón. Está afuera. Omacata. Montero. Pessoa. Por momentos el partido es más hablado que un encuentro de truco. Omacata. Paredes. Omacata. Falta. Tiro libre. Lo talaron a Omacata. Sale jugando Salvatierra. Pessoa. El balón está afuera. Le va a entrar Pessoa. Gana Chávez, autor del empate. Omacata, el balón no salió. La gana Darwin. Paz. Sale jugando con Pessoa. Se viene Pessoa.
Darwin Roca, Pessoa. El balón queda en Montero y se va por línea de fondo. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Águilas. 1 a 1, 17 con 17. Se clavó el reloj. Pessoa. Omacata. El balón afuera. Paz. La lleva Paz. Pessoa. Chávez. Dio en Pessoa. Ahora corresponde Águila. Ahora corresponde Águila. Que no se apura. 17 para el final. Paz. Te cuento que los árbitros me parece que tienen que ir a una óptica, ¿eh? Ay, ay, ay. Tienen que ir a la óptica los muchachos. Una mano clarita al lado, no la marcó. Omacata. Lleva Omacata. Chávez, Omacata. Montero. La perdió. Y no va a llegar. No llegó Salvatierra. Montero para la salida. Antesana. Trababa Pessoa. El balón está afuera. Saque de portería. Aguilera. Paz. No alcanza Antesana, se le va por debajo de su cuerpo. Tiro de esquina. Lo está viviendo por Sin Barrera. La final del fútbol de salón en Santa Cruz. 1-1. Águilas y la crema. Pessoa, violentísimo remate. Desviado. Paz. Se viene con todo Águila. Pessoa, Salvatierra, no va a llegar. Se le fue el balón, quedó chica la cancha. 22 horas 38 minutos en todo Bolivia. Estamos en vivo y en directo. Atención, crema. Señores, queda la gente de Águila protestando. El balón afuera. No alcancé a ver, pero el arbitraje deja mucho que desear. Bueno, bueno, bueno. Manotazo del número 16, Paredes. Amarilla. Está ganando 2-1. Está ganando 2-1 la crema. Expulsado Paredes. Y ahora tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar el hombre de más que va a tener por un par de minutos el equipo de Águila. Se está armando para defender el amarillo que gana 2-1. Pessoa le va a pegar. Va a sonar el silbato. Pessoa para Paz. Siguen abriendo el balón. Lo mueven. Aguilera. Va a ser el pressing. Montero. Paz. La domina Paz. Pessoa. Salvatierra. Al piso. Se queja. Se queja Omacata. No pasó nada. Paz.
Pessoa. Pessoa, Paz, Pessoa. Salvatierra, le pegó. Oh, Macata. Tiro de esquina. Paz, le pegó. Antesana pone las manos, salvadora. Señores, y el balón está nueva. Fue largo, pero recupera Paz. Pessoa, Paz, Pessoa. Atención, no pudo rematar. Salvatierra le roba la pelota y se pierde el empate. Atención, el partido está emocionante. Paz, domina Paz. Se viene García en la crema. Paz. Pessoa. No le dejan el remate. Paz. ¿Qué cobró el árbitro? ¿Cobró? ¿Falta en ataque? Pide que sequen. Claro. Hay una parte mojada, se resbalaron los jugadores. 14:30 para el final, está ganando la crema. 2-1. Sobre Águila. El partido súper emotivo. El partido terrible. Montero. Aguilera. Pessoa. Darwin Roca. Se viene Roca. Pessoa. Roca. Pessoa. Le va a pegar. ¡Le pegó! Violento remate antesana que pone las manos y lo mira desafiante a Pessoa. Dice, acá no. Pero ya hubo uno que entró. Pessoa. Roca. Salvatierra. Roca le pegó. Le queda a Pessoa. No pudo definir Paz. Salvatierra. Rebota. En Omacata. La pelota está afuera. Terrible el asedio de Águilas. Entró García, ya está completo nuevamente el equipo amarillo. Omacata quiere rechazar. Pessoa, Paz, le quedó, no puede girar dentro del área, la pelota está afuera. Saliendo Antesana. La pelota pasa de largo. Roca. 2-1 está ganando el elenco amarillo. Salvatierra. Roca. Pessoa le pegó. Nuevamente Antesana pone sus manos salvadora y la pelota está afuera. 13 minutos restan para que el partido se termine. 13 para el final. Roca. Aguilera. Se equivoca. Saque de costado. Lo hizo efectivo. Montero. Antesana. No sé qué quiso hacer. Sinceramente. Regaló la pelota. ¡Paz! Antesana. Piernas abiertas. Detuvo el balón. Omacata. García. Tiró el centro. No llega Montero.
el partido es vibrante. El partido no está cerrado, ni mucho menos. Por ahora, Pessoa se va por línea de fondo, señores. Dos a uno. Atención, Montero. El centro, Chávez. García, Antesana. El número 8, Chávez. García. Se florea ahora la crema. Señores, ahora sí, Águila va a salir. 11:47. Salvatierra. Intentó una de lujo, no le salió. La pelotita que se va por línea de fondo. Aguilera, Paz. Roca. Salvatierra. La pierna de Montero, no era Montero, era Omacata, la tira afuera. Reloj parado en 11:18 para el final. Saludo a René Rivera que sigue la transmisión. No alcanza Pessoa, la pelota fuera. Roca. Pessoa, Chávez, Montero, pelota en las manos de Aguilera, Salvatierra, Roca, Paz, aprieta Montero, gana Paz, sigue Paz, mala la entrega, pelota afuera. Omacata. Chávez no llega. Y comienza a ser estrago el cansancio en los jugadores. Se viene Salvatierra, le va a pegar. La pelota está afuera. Señores, saque de arco. El remate del número 10, Anaya, pasó cerquita. Te cuento que el partido está vibrante. Están buscando ambos elencos, remate de larga distancia, Anaya, Roca. El árbitro dice lateral. Omacata. García,
Montero, García, Montero. Anaya, García, para Anaya, Aguilera, con toda la humanidad. Atención, y se viene, se viene, se viene. El remate de Pessoa. Tapó la defensa. ¡Anaya! ¡Aguilera, espectacular! ¡Espectacular, Aguilera! Como tapó, y ahora el partido se pone a full. Roca choca con el jugador Anaya. Roca para Paz. Domina Paz. Le quedó a Pessoa. Le va a pegar Pessoa. No pudo hacerlo. García, García, García le pegó. Escuchen el bullicio de la gente. Señores, tremendo. 8-18 para el final. 8-18. Y la barra brava de la crema, ¿cómo estamos? Señores, 2-1 gana la crema. Si gana la crema, ¿qué pasa con este resultado? Tiempo extra. Por el resultado que sea. Por el resultado que sea, no tiene que ganar por 2 goles. O sea que no es por goles. Bueno. O sea que si empatan es campeón Águila. Si gana Crema, seguimos acá. Hasta las 4 o 5 de la mañana. Está bien. Y acá nos vamos directo a Satélite Norte, donde a la 1:30 tenemos otro partido mañana. Chávez, Antesana. Anaya, gana Paz. Lótalo, Anaya. Casaca 10, Oliver Estefan Anaya. Tiro libre, le va a entrar Paz. Juega el silbato, le dice el árbitro. Uno solo en la barrera de Anaya, le va a pegar Paz. Sonó. Prefiere jugar con Pessoa. Para Paz. Lleva Paz. Para Pessoa. Sacó el remate. Da en Chávez, que bloqueó bien. Roca, Paz. Domina Paz. Pessoa la lleva con la zurda. Pessoa le pegó. Hay una serie de rebote. El balón está afuera. Y se va Anaya y vuelve Montero. Zambrana. Paz. Zambrana. Ya tiene el número 9. José Leandro Zambrana, le cometen falta, tiro libre. Señores. Y lo quiere Pessoa, Y lo quiere el zurdo, y le va a pegar Pessoa. Le va a entrar 3 dedos. Sonó el silbato, Pessoa le pegó. Lo cocinó, como dicen en Bolivia, lo blanqueó a Montero. Pessoa, atención, le queda Paz. Lo agarran, no lo ve el árbitro. Uy, no llegó Zambrana. Roca. Pessoa. Roca. Aguilera. Zambrana, Roca. Gana, muy bien Pessoa, atención, tres temblores, y no puede dominar Paz.
¡Escuchen al público! ¡El público tremendo! ¡Tremendo aliento! ¡Falta de Chávez! ¡Sale Chávez! ¡Nuevamente Omacata adentro! ¡Fabio Andrés Omacata! Si pasa la barrera, puede ser peligroso, ¿eh? Pessoa le va a entrar. Sonó el silbato, Pessoa, llegó, le pegó. Muere las manos de Mejía Steven Antesana. La pelota nuevamente para Águilas. Paz. Zambrana. Roca. Zambrana. Roca. No puede hacer la calecita, la perdió con Montero. Ya tiene Montero, se demoró. Llega Montero, están toqueteando con Herbas, el número 4. Falta de Zambrana. Amarilla para el número 9. Perfecto, tiro libre, Herbas, le va a pegar Roy Roger Herbas, como usted mande, lo que usted diga está bien. 5:47 para el final, tiros en la barrera, Herbas, le pegó, la pelota pasó cerquita. Saque de arco. Aguilera. La cabeza de Herba. Salvatierra. Darwin Roca. Salvatierra. La lleva el número 4. Roca no puede. Y el balón está afuera. El técnico de Águilas pide minuto. 5:25 para el final. Entra. ¿Cómo se llama eso que están pasando? Están con el trapeador. A la bruja, así lo decían. La bruja, están secando con la bruja. No te asustes. Muchísima la gente que nos está siguiendo, señores. Muchísima la gente que nos está siguiendo. Gracias por confiar en Sin Barrera. En esta gran final, Omacata la picó, atención, le quedó Chávez, sacó el arquero. Le cobraron falta en ataque. Falta en ataque. Todos protestan, ¿eh? Piden más que ciego nuevo. Está ganando el quinteto de... La crema.
Amarilla para el técnico. Los árbitros todo igual en toda la índole deportiva, Flojito el arbitraje, no se le puede decir nada porque enseguida saltan como leche hervida. Caído el jugador de Águila. Caído el jugador de Águila. ¿Quiere ser protagonista uno de los árbitros? La va de protagonista. Ay, ay, ay. El árbitro de este partido es árbitro FIFA, pero no quiere decir que sea buen árbitro. Claro. No quiere decir que sea buen árbitro. Bueno, ahora fíjate vos cómo se la agarra con el entrenador. Y el árbitro, acá, enfócamelo. El árbitro lo fue a buscar al presidente a las tribunas. ¡No! ¡Qué bárbaro! Es divino todo esto, Que sea árbitro FIFA no te garantiza que sea buen árbitro. Y este no lo es. Tiro libre. Llegó. Le pegó. Herba. El balón se fue fuera. Atención, Chávez. ¡Oh, Macate se lo perdió por el arquero! ¡Lo ves, Aguilera! ¡Muy bien! ¡Se viene Quiroz! ¡La tiene Quiroz! Chávez. Omacata. Herbas. Pessoa. ¡Al otro varo! Dice que no pasa nada el árbitro. Falta de Roca. Amarilla. Sobre Herba. Muy nervioso el partido. Se viene el 16. Paz. Nuevamente. Está apretando Águila. Pelota en profundidad. Aguilera. La salida para Quiroz. La tiene Quiroz. Loba. ¡No! Por más que sea árbitro FIFA, necesita anteojos. Necesita anteojos, señores. Falta clarísima. La vio hasta el muchacho que está cuidando los vehículos. ¡Mi Dios! ¡Inadmisible! Después nos quejamos. Dos a uno está ganando la crema. Faltan 3:51. Señores. Paz. Domina Paz. ¡Para Quiroz! ¡Ahora sí! Le cobró falta el jugador de
de Águila. No entiendo más nada, señores. Después nos quejamos del fútbol 11, los arbitrajes. Pero son 10 veces mejores que esto, ¿eh? ...3:38 para el final... La Crema está ganando 2-1... sobre Águilas. No te asustes. Llegamos a la edad de Silvia, la gente que nos está viendo. Caído, creo que es Herba. Ahora vamos a ver. Herbas, número 4. Entró la bruja, de nuevo. A secar. Chávez ya se ubicó en el área contraria, le va a pegar. Montero, 3:38 para el final. Montero, le pegó. ¿Querés que te diga una cosa? Amarilla para Roca. Levantó la pierna peligrosamente, pero me parece que no llegó a tocarlo, Me parece que no había llegado a tocarlo. Y ahora viene todo el show. 3:32 para el final. Gana la Crema 2-1. Y seguimos aumentando, La gente que nos está viendo. No te asustes, no te asustes. Giró, le movió la pelota. A Fabio Andrés Omacata. Tiro libre sin barrera. Le va a entrar. ¡Oh, Macata! Juega con uno menos. Por expulsión de Roca. El equipo de Águila. Son el silbato. ¡Oh, Macata! Llegó, le pegó. ¡Arriba! ¡Arriba! Y hay tiempo que pide Águila. Señores, el partido está para alquilar balcones. Vamos, Cotoca, dice. Bueno. A uno le dicen Cotoca, no sé quién es. Vamos, Águila, Joel, Alexander, Salazar. Bueno, y no sé qué más. No alcanzo a divisar. El partido está tremendo. Señores, estamos casi, estamos en 3 dígitos de gente que nos está mirando, Pasamos los 3 dígitos. Gracias por confiar en nosotros. Ya que está, dale un me gusta a la página. Está junto a nosotros. Siguiéndonos. Póneles que nos seguís o dale un me gusta. Sin barrera junto al deporte de Bolivia. Aguilera. No llega Pessoa. García. La tiene García. 5 jugadores, la Crema, 4 Águila.
Omacata, García, Montero. El toqueteo para que pase. Los segundos. 3 minutos. Para el final. Montero. La pide en el fondo Chávez. No se la dan. Ahí va para él. Chávez. La pisó. Está dominando. Saca el arquero. Casi, casi. Pessoa para Paz. Se ve la contra. La pilla Paz. Saca el churrazo. Hay un rechazo. Le queda Pessoa. 2.31 para el final. La domina. Se agarra. La pisa. La sigue pisando. La está llevando. La va a perder. Y ahora hubo una falta clarísima de Segarra que ahora los árbitros. Los árbitros dan pena. Si te digo que son horrorosos, me quedo corto, ¿eh? ¡Mi Dios! Y quieren imponer. ¡Ay, ay, ay! Señores, ¿cuánto le falta a estos muchachos, eh? Muchos cursos de perfeccionamiento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El ego muy alto. Muy alto tiene, ¿eh? Entró el número 10, Anaya. Atención, viene el centro. Se viene la contra. Domina Anaya. Montero. Anaya. Montero. 5 jugadores contra 4 de Águila. Está ganando la crema 2-1. Y vamos a alargue. Anaya. Montero. Chávez. Montero, Chávez, Montero, está haciendo correr los segundos la crema. ¡Atención! ¡Gol, gol, 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 gol de la crema! Chávez, García fue, a ver, García, sí señor. García convirtió y ahora es 3-1. Va a jugar sin arquero prácticamente, está Pessoa. Pero el arquero flotante. Va a buscar descontar Águila. Se viene con todo. Se agarra. Pessoa. Gana Pessoa. Lo bajaron. Tiro libre. Tiro libre, señores. Falta del número 2 de Garañas. Y ahora sí, ¿eh? Envío libre. Tiro libre sin barrera. Le va a entrar Pessoa a 1.17 para tirar. Lo estás viviendo a este momento. Lo estás viviendo por sin barrera. Va a entrar Pessoa. Mano a mano con la Antesana. Con el silbato. ¡Pessoa! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡1-13!
1-3 y se termina. 1-3 y se termina. Ahí va Quiroz. Pessoa. Quiroz. Paz. Domina Paz. Pessoa. Se viene con todo. Pessoa le va a pegar. No se animó a sacar el sablazo. Tocaba para el número 10. Rojas, que no entendía. Chávez. Omacata la tira afuera. Omacata es un 18, ¿eh? Pessoa. Pessoa. Atención, le quedó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No llegó! El equipo de Águila para definir. 30 segundos. 27 ahora. Paz. Se va una de las últimas. Pessoa. Se viene Pessoa. Le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! Faltando 16 para el final, 16 segundos, pegó en el travesaño, señores. Ahora sí, todo terminado, todo terminado, señores. No se asuste, señores. 3 para el final, 4-2 gana la crema. Y nos vamos al alargue. 3 segundos. Montero terminó. Final del encuentro, ganó la crema, 4-2. Y ahora, alargue. Alargue. Solo 5 minutos. Solo 5 minutos. Marcame el reloj. Marcame el reloj. Ahí está. Ahí lo vemos. Lo tenemos. Señores, pasamos los 3 dígitos. Gracias a Dios. Que nos están siguiendo y dale me gusta. Dale me gusta. Señores. Estoy viendo un espectáculo que nunca había visto y me encantó. Pero también estoy viendo cómo quieren ser protagonistas estos señores que están de celeste, con pantalones y medias negras. Comencé la tarde, 0-0. Ahora 0-0, Zambrana. Toca para Roja. Atención, Paz. Se viene el centro, Antesana, muy seguro. García. ¡Atención! ¡García! ¡Gol de la crema, García! A los 18 segundos, García. Señores, el gol del campeonato por ahora la lleva Zambrana. Zambrana para Paz. Lo veo más entero ahora la crema, ¿eh? Aguilera. Pessoa está afuera. Tienen, me parece que... No, ahí está Pessoa. Pessoa. Rojas. La lleva Roja. Pessoa. 1-0. Está ganando el equipo de la crema. Parquet mojado, resbaló Paz peligrosamente.
Sale Rojas, entra Quirós. Montero. Sacó el arquero García. Pessoa. Paz. Zambrana, Pessoa. No puede desenfundar. Quirós. Paz. Zambrana, Pessoa. El autor de los dos goles. Atención, la perdió. Se viene García. García, García, García. La picó. ¡Gol, gol, gol, gol! García, casaca 5, William García. Pone el 2-0. 3:24. Montero. Chávez. Omacata. Pelotazo a las tribunas. Paz. Se apuraba. Omacata. Cruz Roja. Pessoa. Se va Pessoa, García, barre muy bien García, minuto, no, Rojas, Paz, Quirós, Pessoa, domina Pessoa, Paz, Rojas, le pegó, Chávez, Quirós, Rojas, la domina Rojas, la está llevando el número 10, tocó para Pessoa. La domina Pessoa. Montero. La pierde. La pierde ahora en la salida. Pessoa. Quirós. Se tiene que tranquilizar ahí. La atención le queda a Quirós. Muy bien, Antesana. Muy bien, Antesana, señores. Ahoga el grito de gol. Pessoa, Pessoa, tiro de esquina, 2 minutos para el final, Paz, Rojas, la perdió y se viene un matado. Anaya pone el 3-0. 3-0, señores. Están secando el parquet. Entró el número 19. Pessoa. Por el arquero. Rojas. Quirós tapó el arquero. El remate. Cerquita del número 10, Anaya. Con este resultado se está consagrando campeón la crema. No está nada dicho todavía, no está todo terminado. Omacata. Montero, Omacata. ¡Gol de la crema!
Omacata, señores, 4-0. A falta de un minuto para terminar este suplementario. Sacó el arquero Antesana. Realmente Antesana tapó todo, todo lo que le tiraron. Es un artífice muy importante de esta victoria del equipo de la crema. Paz. Quirós. No llegó. Rojas. Pessoa. Se viene Pessoa. Rojas. La lleva el 10. Rojas. La tiene. Quirós. Pessoa. La pelota se fue alto, largo. Se está yendo el tiempo. Final. Final del primer suplementario. Y hay cambio. Cambio de lugar. Cambio de cancha. Pessoa habla con el presidente. 4-0. Mucha diferencia. García. Pessoa. La lleva Pessoa. Paz. Rojas. Pessoa. Paz. Roja. La pelota se fue arriba, afuera. Saque de arco. Por momento juega bien. Por momento juega muy bien Águila. Pero choca con Antesana. Si te gusta, si estás con nosotros, ponle un me gusta a la página o comenzá a seguirnos. Rojas. Paz. Rojas. Le pegó. La humanidad de Chávez. Saque. Tiro de esquina. Rojas. Rojas. Recibe de Paz. Pessoa. Paz. Zambrana. Paz. Pessoa le va a pegar. Le pegó. Siempre encuentra un escollo Águila. Ahora la cabeza de Chávez para mandar el balón afuera. Fue terrible el pelotazo. Terrible el pelotazo. Gran parte de la transmisión, señores, arriba de los tres dígitos. Gracias por estar con nosotros. ¡Va! ¡Gol de Águila! ¡Paz! Ahora el partido está 4-1. 4-1, gana la crema. García. Montero. Chávez. Omacata. Pessoa. Se anima. Se anima Águila. Barre muy bien. García. Pessoa. Paz. Quirós. Rojas. La pelota afuera. Pessoa. Se equivocaron. Gol, 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 gol. No fue gol. Pegó la pelota en el palo.
el remate larga distancia, sin arquero, claro, arco desguarnecido, está jugado con todo, al todo nada, Águila, ¡gol! ¡Paz! Nuevamente, golazo, gol de Águila, y ahora 4-2, el público vibra, 4-2, faltan 2:45. Señores, el partido está tremendo. Paz, autor de los dos goles, que pone en partido nuevamente Águila. Rojas, Paz, la lleva Paz. Todo jugado Águila, el todo nada. Pessoa, toca para Quirós, para Paz. Juega con paciencia el equipo de Águila. Roja, Antesana que aparece de nuevo para mandar la pelota al córner. 2:12 para el final. Sentido Paz, un desgaste tremendo del 16. Terrible el desgaste del 16. Va a entrar el 11 aparentemente Méndez, Ever Méndez. Reloj parado, sale Paz, entra Méndez. Aparentemente calambre, ¿eh? Y mucho el desgaste. Amarilla para García por protestar. Quirós, la tiene Quirós, atención, se viene Águila, saca el arquero, se lo perdió Ever Méndez, se perdió lo que podía ser estar en la puerta para volver a entrar Águila, el jugador Méndez y la tocaba atrás, la lleva Quirós, Quirós para Roja, Roja para Pessoa, Pessoa para nadie, muy largo señores. Está caído García. Con una prepotencia el árbitro habla con los jugadores. Estamos arriba de los 3 dígitos. Y en vivo. Sin barrera, señores. Atención, se viene García. ¡Gol! Y me parece que acá terminó el partido, ¿eh? 5-2, Anaya para la crema. Aunque falta todavía mucho, 5-2, Pessoa, Rojas, la lleva Rojas, Quirós, Rojas le pegó, Chávez al córner, tiro de esquina, Pessoa abajo, tapó nuevamente Antesana que le ganó toda la noche a Pessoa, que le pegó de todos lados. Y no pudo meter el balón hasta el fondo. Vamos la crema, dice. Quienes están mandando mensajes de todos lados. Vino el remate y se pierde el sexto. El equipo amarillo está ganando 5-2. La crema y se está consagrando campeón. Zambrana. Pelota afuera. Señores. Pessoa. Chávez. Montero.
Pessoa. Pessoa. Rebota en un jugador de la crema. Pelota afuera, 35 segundos para el final. Quirós, Pessoa. Con mucha vergüenza deportiva. Águila juega con todo. Quirós, domina Quirós. Se viene Méndez. Pessoa. Montero. Méndez. Atención, ¡ay, ay, ay! Lo que se perdió. El número 18. Y ya estamos, Se lo perdió Flores. Señores, final. Final, campeón la crema. Campeón la crema. Señores, campeón la crema. A ver si logramos conversar. El festejo de la crema, señores, que ganó un partido tremendo. El arbitraje horroroso, Puede ser FIFA, pero no, muy malo. Y una prepotencia tremenda, por Dios. La gente de Águila. Está para la ofrenda religiosa. Estamos viendo el festejo, estamos viendo la ofrenda. Águila perdió un partido tremendo, un partidazo, un partido jugado a full, un partido, bueno, el sonido le está fallando. Campeón la crema. Entrenador, es la primera vez que veo un partido de esta característica, muy emotivo, muy lindo, me voy muy lleno. Me hablan de que árbitro FIFA, pero árbitro FIFA no significa que sean buenos. Árbitro FIFA, allá lo tenemos. Árbitro FIFA, pero a mí no me gustó el arbitraje. Para nada. Sí. Respeto mucho y verdaderamente su criterio está lo cierto, porque no es lo único que usted ha visto, todo el público lo ha visto. Pero cuando uno se equivoca hay que reconocer. Una soberbia terrible. Sí, lamentablemente no quiero echarle la culpa a él, pero nosotros pudimos definir esto, pero hay veces falta ese centavo para lograr. Y hay veces uno dice, porque perdió, reclama. No, si queremos que las cosas mejoren, tenemos que empezar desde casa. Y
tenemos que empezar a... Usted mismo lo dijo. Usted es FIFA, es todo esto, pero es la llamada a tranquilizar el juego para que nadie se salte ese esto. Pero si hay una soberbia, que no hay comunicación entre el jugador y el árbitro, es lamentable. ¿Quiénes son los actores? ¿Los jugadores? Los jugadores, sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones. Allá tenés la cámara. Muchas gracias por la cobertura. Verdaderamente agradecido, porque queremos levantar el futsal cruceño. Y estos partidos que se ven así, digna final, hermosa. Me encantó. Hermosa, porque ahí entregan todo y es verdaderamente el sacrificio que hace uno todo el semestre, porque es medio año. Y bueno, para el otro campeonato, Dios mediante, nos vamos a preparar mejor para poder lograr el título, si Dios lo permite. Creo que no se deben nada porque dejaron todo en la cancha y felicitaciones, ¿eh? Sí, 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 dejamos todo en la cancha y lo pondero a mis jugadores, porque desde temprano a la pieza fundamental me la escucharon a mi arquero, que sabía dónde darnos, y después siguieron los demás. Pero es cuestiones del partido. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vos y felicitaciones. Muy bien. Presidente, el show muy bueno, allá tenemos la cámara de frente. La verdad, me gustó mucho. Hablaba con el entrenador de ustedes, que quiso ser protagonista el árbitro, por más FIFA que sea, impresentable. Para mi gusto, impresentable. Gente que soy una persona que hace muchísimos años que está en el fútbol, impresentable. Entonces, el espectáculo muy bueno, muy bueno. Con espectáculo de esta magnitud, tanto Águila como La Crema, la gente tiene que venir. Sí, efectivamente. Bueno, una final de apretar los dientes, un espectáculo muy bonito. Lastimosamente, deja mucho que desear su opinión con respecto también a la terna arbitral. Pero no estoy en lo correcto, por supuesto, por supuesto. Y yo voy a conseguir los videos y todo lo demás, pero lastimosamente es lo que es un problema a nivel nacional, ¿no? El fútbol boliviano, lastimosamente, nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Seguimos siendo los actuales campeones. Ya hemos sido campeón hace 2 años seguidos, hemos jugado Copa Simón Bolívar, estuvimos a punto de subir a la liga. Esto recién comienza, falta el campeonato oficial, ya que comienza ya la próxima semana. Vamos a seguir trabajando con la misma humildad que tiene Águila. Hemos visto muchas cosas raras en este partido, ya muchas cosas raras, ya, pero también hay que felicitar al Club La Crema, ya, y hay que ir para adelante. El futsal ya tiene que seguir creciendo, ya, y nosotros somos los protagonistas, pero hay que mejorar mucho. Hablarle al hincha de Águila para el final, para terminar. Bueno, ya, a veces hay que retroceder, ya, para impulsarse, ya. Y lo que siempre le he dicho a mis jugadores, ya, si te toca el triunfo, disfrútalo, y si te toca la derrota, afróntala. Y en este caso, vamos a afrontarla para el próximo campeonato, y que toda la gente, ya, venga a apoyar al Club Águila, que siempre va a estar en los primeros planos. Un cordial saludo a toda la gente sin barrera, a toda la gente que sigue por estas redes sociales, ya, y un cordial saludo a todos los hinchas que nos están mirando en Estados Unidos, en Suecia, ya, que hay gente hincha de, y en Brasil, ya, en Paraguay, ya, hincha del Club Águila, ya. Esto recién comienza y, como le digo, esta derrota hay que afrontarla. Gracias, presidente. Nos vamos, Silvia. Nos vamos. Acá ponemos punto final. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Mañana, 13:30, desde Satélite Fútbol de Once. Por acompañarnos, gracias. Bendiciones para todos y que la pasen bien.